Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Topacio Blog. Quería aquí compartir con ustedes un tip para quitar los esmaltes de las uñas más fácil y siempre tenerlo a mano sin tener que bañar el algodón. Y aquí, como estarán viendo, estoy reciclando un bote, un potecito, un contenedor de crema para el cabello. Me lo tenía ahí guardado, estaba vacío, ya limpiecito. Quitamos todos los adhesivos y todos los papelitos que no nos queremos ver ya. Además también lo puedes decorar como a tu gusto si quieres. No tenía ahí herramienta para decorarlo, pero es muy fácil. Aquí como bien, se despega bien rápido, se quita, se suelta bien rápido, bien fácil, ¿sí? Y ahí también estoy quitando el de la tapa, así es más fácil. Este es bien cómodo, este botecito, este contenedor, este pote, como dicen en mi país, vacío, y está una medida bien cómoda. Pues entonces, ahí lo abrimos, como están viendo, está todo bien limpio. Vamos a echar algodón hasta que sea suficientemente lo necesario. Así como ven, miren, y mejor así. Miren, pensé que mejor era enrollarlo como una gran rueda de un bizcocho, de un pan, de un dulce, como así como ven. Yo espero que se diviertan haciéndolo. Y no olviden de comentar y de darle like y de activar la campanita para que YouTube le avise cuando nosotros subimos un video. Espero que les siga de ayuda esto. Y miren, ahí me faltó más y quise enrollarle más hasta que yo sentí que más o menos estaba bien. Aquí estamos, vamos a ver. Ahí fue suficiente. Y verán que será una comodidad bien, bien fácil. Mira, esta es una botellita, una botella, un pomito pequeño de acetona para quitar los esmaltes. La agregué toda, así como ven. Ahora vamos a tapar este botecito y lo estaremos abriendo por la parte de arriba. Por eso es cómodo. Además, si no tiene uno que se abra así, lo importante es que cierre muy bien para que no vaya a derramarse la acetona que está en su interno. Ahí como ven, estoy removiendo. Parece que duró mucho, pero son pocos segundos lo que duró. Quizás es mejor así, no tiene que ensuciar la otra mano de acetona si no quiere. Quizás es una uña que se te dañó o algo y ya no tiene que dañarte tus otras uñas. Miren qué chulo, así, porque ya lo venden hecho, pero tú misma puedes inventártelo para ti si no quieres comprarlo o no tienes el dinero o tiene bastante algodón y acetona para quitarte tus esmaltes. Pues ya tú sabes, si te gustó esto, no olvides darle like, suscríbete, comparte y ya será hasta la próxima. Ya lo dejamos hasta aquí. Un beso a todos y que Dios me lo bendiga. Recuerda que Dios te multiplica todo lo que tú me desees. Bye.